Disculpe, doctor Carlos, ¿eso tiene sonido? Sí, tiene música. Muy bien, bienvenidos a este espacio de conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Es un espacio de Zona Segura que hemos desarrollado desde marzo del 2020 y que pretende transferir conocimiento a una comunidad extensa de personas a lo largo de todo Iberoamérica. Alrededor de temas de gestión de riesgos, continuidad de negocio, gestión de crisis, gestión de oportunidades, y que nos reúne todos los jueves a las 5 de la tarde con un profesional o una persona destacada de diferentes temas, y tenemos una conversación entre ustedes y nuestro invitado. Yo simplemente hago la moderación y a veces pues la interlocución cuando se quedan muy calladitos, pero la invitación es a que ustedes aprovechen este espacio para intervenir, para opinar, para preguntar, para aportar desde sus diferentes saberes sobre el tema que hoy nos ocupa. Hoy tengo el honor de compartir este espacio con Manuel Guillermo Méndez, una persona que ha sido, ha pasado por muchas organizaciones. Ahora Manuel Guillermo nos cuenta su trayectoria, distintas organizaciones y que preocupado por los temas que finalmente nos aquejan a muchos, comprender que no todas las empresas están formalizadas y aún las empresas formalizadas tienen muchas cosas informales dentro de sus organizaciones. Y que esa informalidad es tal vez uno de los principales riesgos que nos enfrentamos en la estabilidad y en la sostenibilidad de los negocios. Manuel Guillermo, nos acompañan muchas personas de diferentes partes. Tenemos a Claudia Palacios, tenemos a Eduardo Escobar, tenemos a Héctor Valencia, tenemos a Carlos Mauricio Moreno, tenemos a Ana María Restrepo. Tenemos gente de tu equipo de trabajo, Magali Pinzón, quien ella nos ha acompañado en varias oportunidades en otros conversatorios. Está Miriam Constanza Borbón, está Walter Ospina y muchas otras personas que se van conectando a lo largo de la conversación. Esta es la presentación que yo te hago, pero yo prefiero que tú hagas tu presentación y podamos, una vez que termines, empezar nuestra conversación sobre el tema que hoy nos ocupa. Bienvenido, Muchas Manuel Guillermo. gracias. Muchas gracias, Carlos. Primero quiero decir que el honor es mío. Tengo el placer de haber conocido a Carlos y hemos cruzado y conversado en un par de ocasiones sobre los diferentes temas que nos atañen el día de hoy. Creo que es muy importante lo que vamos a analizar con la ayuda de todos los partícipes que están en este foro, en este escenario. Mi nombre es Manuel Guillermo Méndez, como dijo Carlos. Yo soy ingeniero industrial, yo soy especialista en finanzas
Tengo otros temas que he vinculado en un tema académico, diferentes temas que complementan y que son muy importantes para el desarrollo de lo que hago. Yo trabajé con el sector financiero 22 años, 10 años en un importante banco aquí en Colombia, en gerencia y desarrollo de proyectos de tecnología enfocados a servicios bancarios. Entonces, en ese tema, digamos que hay cierto nivel de profundidad de conocimiento bien interesante y especializado también. 12 años adicionales de experiencia en sociedades fiduciarias, también, digamos, 5 o 6 de las más importantes en el país, como estructurador de negocios. Entonces, digamos que en ese tema de estructuración de negocios y dado mi formación también profesional y académica, siempre para mí ha sido importante en la formulación de proyectos, ya sean de emprendimiento o proyectos específicos, pues la evaluación y la determinación de la viabilidad de los negocios, porque uno como financiero, trabajando con una entidad, como una sociedad fiduciaria, por ejemplo, es muy importante establecer que un proyecto que acoja una entidad financiera pues tenga viabilidad en diferentes aspectos. Entonces, digamos que en principio para mí uno de los fundamentales es el jurídico. No soy abogado, pero digamos que sí he trabajado de la mano con abogados, porque el negocio fiduciario se fundamenta principalmente en lo jurídico. Entonces, digamos que en el tema de formulación y evaluación de proyectos, uno de los capítulos que siempre se debe analizar es el tema jurídico. Después de, digamos, de mi experiencia como empleado en el sector financiero, pues yo soy empresario. Arrancamos con un proyecto empresarial de consultorías y asesorías enfocados principalmente al tema de proyectos nuevos, formulación de proyectos, business plan, proyecciones financieras, etcétera. Y otro tema que manejamos importante es el tema de contratación estatal. Y el tema de contratación estatal y en el tema financiero siempre tuvimos de la mano el tema de análisis de los riesgos, las matrices de riesgos, etcétera, que los procesos licitatorios son también un capítulo importante donde se hace la asignación y evaluación de los riesgos, pero que en muchos casos en la gestión de los proyectos o de los contratos o de los mismos procesos empresariales, esos riesgos quedan en una matriz y en muchas ocasiones guardados en una carpeta. Nosotros tenemos una serie de emprendimientos importantes, tenemos un grupo de empresas que se desarrollan principalmente en el sector logístico. Tenemos transporte, tenemos una empresa vinculada a nuestro clúster que maneja logística integral desde almacenamiento, transporte, gestión de inventarios, todos estos temas. Tenemos una empresa de seguros, una agencia de seguros. Entonces, digamos que tenemos 10 años más o menos de desarrollo empresarial en diferentes temas y que estamos a la cabeza de ellas. El tema de los riesgos, como dice el doctor Carlos y como lo analizamos hace 8 días con la doctora Lina, a veces el tema de los riesgos es difícil socializar, es difícil impregnarlos en la cultura empresarial para que la gestión misma no solamente se consideren, se analicen, sino que cada acción esté enfocada a tener presente que hay unos riesgos latentes, inherentes, etcétera, que debemos estar considerando y atacando para mitigarlos o eliminarlos. Un aspecto importante cuando iniciamos un emprendimiento, y como dije, el tema jurídico es el tema de la legalidad. Y cuando arrancamos un proceso, inicia la legalidad desde su constitución, la Cámara de Comercio. Como lo mencionó Carlos, en algún momento en las cámaras de comercio y en esta época post-pandemia, o todavía estamos en tema de pandemia, a pesar de que estamos en proceso de recuperación, pero la pandemia realmente considero que no se ha terminado, y eso lo dan las cifras también. Se crean muchas empresas en el país, y en este tema nosotros somos también, digamos que, expertos y acompañamos y hemos hecho nuestros propios emprendimientos. Se crean las empresas en las cámaras de comercio, y hablar de legalidad, pues ese es el primer aspecto que se debe tener en cuenta. Siempre consideré el importante evaluar que cuando arrancamos un negocio debemos analizar la legalidad del desarrollo del mismo,
Uno es el tema de estar constituido con su matrícula mercantil, etcétera. El tema tributario que se debe satisfacer para minimizar el tema de multas, sanciones y con, aún consecuencias penales por no surtir y no considerar el aspecto. De ahí la informalidad. Sabemos que desarrollar negocios de manera informal deriva un montón de riesgos. Aún cuando formalizamos las empresas, debemos considerar que la formalidad implica satisfacer otra serie de requerimientos, por ejemplo, permisos especiales que se requieren para el desarrollo de negocios específicos. Nosotros somos transportadores y sabemos que las empresas de transporte deben estar habilitadas por el Ministerio de Transporte para poder ejercer su actividad y someterse a la vigilancia de la superintendencia que corresponda, en nuestro caso, la Superintendencia de Puertos y Transportes. Entonces, la informalidad en el desarrollo de los negocios, como sabemos, deriva un montón de riesgos que determinan la misma viabilidad y la posibilidad de desarrollar los mismos negocios. Es muy común en nuestro contexto que las personas emprenden proyectos de diferentes magnitudes, de proyectos familiares, microempresas, etcétera, y que en alguna medida y por algún tiempo pueden desarrollar esos negocios, pero hay un momento donde tienen que o dar el salto o asumir los riesgos que derivan el no dar ese salto, ¿sí? Además, sancionatorios, etcétera. El otro aspecto relacionado con la informalidad está relacionado con las personas, no solamente con el desarrollo mismo de la empresa como tal, sino que cuando uno desarrolla un proyecto, tiene un grupo de personas que están al lado, ¿no?, acompañándole en la gestión, en la formulación, en la gestión, el desarrollo mismo de las actividades. El formalismo de la vinculación a los proyectos, a las personas, pues claramente está determinado por aspectos laborales. Si yo vinculo personas para que me acompañen en el desarrollo de un proyecto, lo que en algunos casos llamamos los colaboradores, ¿cierto? La fuerza que en muchos casos es el motor que permite que los proyectos se desarrollen, implica un formalismo. Entonces, los contratos de trabajo que firman las empresas. Voy a hablar algo de estadísticas. No me gusta mucho, siempre en una charla, en una conferencia, en cualquier escenario, cuando uno habla de estadísticas, es la parte aburrida del tema, ¿cierto? Pero en este aspecto yo solamente voy a tocar de manera tangencial y de manera también global unas cifras. El DANE reporta periódicamente la cifra del desempleo, ¿cierto? Un indicador macroeconómico que normalmente se mueve entre el 11-12% hasta el 14%, más o menos, es lo que refleja las cifras que reporta el DANE, y que ese indicador macroeconómico genera en el ambiente empresarial, en el entorno económico, un grado de confianza o un grado de incertidumbre, dependiendo de la cifra. Si el indicador está bajo, quiere decir que se interpreta como que el país va bien, que estamos mejorando, etcétera. Estábamos finalizando el año pasado con un indicador del orden del 12.5 y eso no era malo, y de pronto si lo contextualizamos a nivel Latinoamérica, es mejor todavía, etcétera. Pero yo tengo una crítica ahí, porque Colombia tiene una población aproximada de 50 millones de personas, y de esas 50 millones de personas, el DANE establece y define una población económicamente activa. Esa población económica activa es el grupo poblacional que tiene la capacidad de desarrollar actividad económica o estar vinculado laboralmente, que es la fuerza, el motor laboral que tiene el país. Esa población económicamente activa está del orden del 55%. Quiere decir que de los 50 millones, 27 millones y medio de personas están en la capacidad, en la capacidad de estar o de ser productiva mejor, ¿sí? Entonces, este grupo poblacional del 27% es que me define una masa que determina un porcentaje o un universo mejor de la población que puede estar ocupada. El DANE mide no el empleo, sino la ocupación de las personas. Antes de Uribe se medía el empleo, pero después de Uribe, que hubo un cambio en el DANE, eso fue criticado, etcétera, se hizo el cambio en la metodología y se mide es la ocupación de las personas. La población ocupada es más. No nos metamos en política, que después nos metemos en la grande aquí. Solamente, solo lo cito para ubicarnos en el tiempo.
Vale, vale. Que de esa época para acá, la metodología del cálculo del el desempleo, del indicador del desempleo, cambió. Entonces, nos basamos en la población económicamente activa y se mide cuál es la población ocupada. La población ocupada es del 21 millones de personas, ¿sí? Ese 21 millones de personas es más o menos el 77% de la población económicamente activa. Y yo veo que ahí hay una diferencia, porque si uno hace un análisis así rápido, más o menos el 30% de la población podría estar desempleada. Y digamos que el enfoque no está hacia el desempleo, sino de esa población económicamente activa, y yo mido de esa cuál es la población ocupada, más o menos la mitad, que de los 21 millones de personas, que es la población ocupada, y que es ocupado para la estadística y para el DANE. Exactamente, ahí está. Se calcula, la metodología se calcula y se determina el valor o el porcentaje de una encuesta que hace el DANE periódicamente a las familias. ¿Usted qué hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Cada cuánto lo hace? ¿Y su actividad económica último mes, por ejemplo, qué hizo, cómo lo hizo, pidió trabajo, hizo gestiones, diligencias, que llama en la metodología, ¿cierto? Entonces, de ahí es que determinan que 21 millones de personas están ocupadas. Si uno hace un análisis, y nosotros, la mayoría de las personas que estamos en este escenario, somos empresarios. Para nosotros las personas ocupadas son los empleados, ¿cierto? Pero cuando nosotros salimos a la calle y vemos la cifra del desempleo, que es del 12% o del 14%, cuando las cosas van regular, ¿cierto? En Bogotá, yo salgo a Bogotá a Chapinero, voy al centro, y veo un montón de gente en la calle. Si yo cojo un bus, el bus va lleno. Si cojo un Transmilenio, el Transmilenio está lleno a toda hora. Pero si voy en mi carro, hay un trancón monumental en la autopista desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y uno dice, ¿y toda esta gente qué está haciendo? ¿Cuántos de las personas que uno ve en la calle son población económicamente activa, que están desarrollando una actividad económica productiva y que le representa valor al país, valor agregado, ¿sí? Claramente hay personas que en el desarrollo de su actividad necesitan estar en la calle porque son vendedores, porque son consultores y tienen que visitar una de las empresas a las que brindan asesoría, etcétera, ¿cierto? Pero uno ve personas de todas las edades que están es de compras, que están es en otro tipo de actividad que no es. Y estoy hablando de Bogotá, que Bogotá más o menos se esconde el tema de la actividad de las personas. Pero uno va a ciudades como Santa Marta, Armenia, ciudades intermedias, y uno realmente la situación del desempleo y la gente se queja realmente. Hoy entrevisté a una psicóloga y ella dice, mire, es que la situación del empleo está muy complicada. Me renunciaron dos personas y yo tuve que salir a buscar, ¿cierto? Y la gente se queja de que conseguir empleo es muy difícil. Necesito una persona en Cali porque me renunció en Cali una coordinadora operativa. Y yo digo, ¿esta señora por qué renunció si salir a buscar empleo es muy difícil? Entonces, realmente el tema del desempleo es complejo, pero hablando de la ocupación y teniendo en cuenta la estadística, entonces el DANE dice, hay 21 millones de personas ocupadas, pero ocupado para el DANE son aquellas personas que realizan cualquier tipo de actividad. Entonces uno se sube a un Transmilenio y hay alguien vendiendo. En todas las esquinas hay alguien que está igualmente con una chaza, con un carrito, vendiendo accesorios para celulares, vendiendo dulces, etc. Hay sectores en Bogotá, en diferentes partes, que en cada cuadra hay 3 y 5 tiendas, papelerías, misceláneas, etcétera. Todo ese grupo de personas son consideradas como, por el DANE, como personal ocupado. Entonces, cuando uno habla del empleo y coteja con el desempleo, realmente la informalidad es ese grupo de personas que hacen una serie de actividades, pero que ellos no tienen seguridad social, ellos no tienen un contrato de trabajo. Es lo que yo llamo la economía al robusto. Las personas salen a la calle a ver cómo conseguir unos pesos para subsistir. Entonces, no hay calidad de vida, etc. Entonces, este grupo poblacional que estamos hablando, más o menos 10 millones y medio, 11 millones de personas que son informales para el DANE, ¿sí? Pero que solamente 10 millones de personas tienen
empleo con contratos de trabajo que son a término definido, a término indefinido o contratos de prestación de servicios, por ejemplo. Y otras modalidades que he encontrado, porque ahí encontré... Ahí hay unas creatividades grandísimas, por cierto. Sí. Pero impresionante. Por ejemplo, un restaurante muy importante, muy conocido acá en Bogotá, tiene un grupo de meseros. Y esos meseros los tienen con un contrato de cuentas en participación. Y eso es rarísimo para la actividad que ellos hacen. Y a los de la cocina les tienen otro contrato de concesión. En el mismo establecimiento tienen dos contratos. Uno de cuentas en participación con los meseros, les comparten el tema de las propinas, etc. Pero eso es un tema que deriva unos riesgos importantísimos para la entidad, para la empresa, siendo esta muy prestigiosa en Bogotá. No, y para el país también, porque eso finalmente no tienen aporte ni llega eso al tema del Sistema General de Seguridad Social. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, en el tema del formalismo, 10 millones de personas, 11 millones más o menos son informales. Entonces, es personal ocupado que, en mi opinión, son personas que en muchos casos están en la economía del rebusque, pero que para el DANE es población ocupada. Y, como dice Carlos, en las empresas formalmente constituidas y en las empresas que tienen un formalismo en la vinculación de las personas, que son realmente la mayoría, pero tienen un grupo de personas alrededor que son informales. Y ese grupo de personas alrededor son aquellas empresas que son proveedores, que son personas que prestan servicios, etcétera, ¿cierto? Están alrededor de las empresas. Yo soy usuario y yo soy como empresario, yo utilizo personas en mis empresas que algunos son vinculados, pero la mayoría no, porque la costumbre del mercado, las condiciones económicas no lo permiten. Entonces, hay una serie de factores que obligan y llevan a los empresarios a manejar un grado de informalidad, no en la constitución de su empresa, no en el tema tributario, porque ese es otro aspecto, pagar impuestos y las empresas hacen maromas también para evadir, para eludir, para llevar a la empresa a otro nivel de riesgo en otros temas. Pero hablando del tema de las personas, ¿cierto? Muchas empresas y algunos sectores, por costumbre del mercado, por las condiciones mismas económicas, macroeconómicas, etcétera, están obligados y continúan en esas prácticas. Voy a hablar de dos ejemplos. El sector de la construcción. Tradicionalmente, el sector de la construcción vincula a un obrero en un proyecto, en una obra civil, pues un personal al cual le pagan semanalmente en efectivo en el punto de la obra. Y ese personal tradicionalmente, y digo tradicionalmente porque ese es lo que marca la historia, aunque se viene minimizando por otra serie de requerimientos, esos obreros, esa mano de obra que finalmente es la que permite levantar un proyecto, un edificio, un puente, etcétera, ¿cierto? Ellos son informales. Ellos no tenían seguridad social, ellos no tenían ARL, ellos no tenían pensión, no tenían nada. La plata la recibían en la obra el fin de semana y al mediodía estaban tomando cerveza. ¿Sí? Esa era la costumbre. Y digo que esa era la costumbre porque eso ha venido cambiando en la medida en que los sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo exigen que cuando un obrero entra a una obra, pues tenga su ARL y tenga su curso de alturas. Entonces es un tema que se ha venido formalizando y perfeccionando, pero que los empresarios en el sector de la construcción no han entendido el tema y no han cambiado el modelo de lo que la costumbre del mercado demanda, que las personas se les pagan semanalmente en el punto. Entonces, ¿qué hacen? A la persona la vinculan, hacen un proceso, le piden su curso de manejo de alturas, etcétera, y tráigame la planilla de la seguridad social. Resulta que en Bogotá, lo he visto en Cali, lo vi en Boyacá, lo vi en Bucaramanga, en los postes hay unos avisos que dice pague su seguridad social completa por 80 mil pesos. ¿Sí? Entonces, en Cali estuve visitando una empresa, un socio mío, y me dicen, vea, es que cuando la persona va a esos puntos, que algunos son cooperativas, otros son
unos puntos ahí raros que tienen una señorita con un escritorio, eso es toda la oficina. Entonces, a la persona le dicen, ¿cómo quiere su seguridad social? ¿Falsa? ¿Quiere que yo lo afilie por 2 días y después lo desafilio y usted tiene su planilla y satisface el requerimiento de su empleador, ¿cierto? O le pago integral. Si le pago integral, vale 270 mil pesos, más o menos. Que tiene EPS, que tiene pensión y que tiene ARE. Obviamente, una persona que se gana el mínimo para ir a trabajar no va a pagar 270 mil pesos. Entonces, ellos pagan 80 mil pesos. ¿Por qué 80 mil? Porque en la obra, el CISO o el HSQ va y consulta si es verdad que la persona tiene su ARN para dejarlo entrar a la obra, ¿cierto? Pero entonces ahí él paga 80 mil pesos, está afiliado por 2 días, a partir del tercer día ya no le piden la planilla y él entra a la obra. El riesgo aquí es que si a esa persona le pasa algo, y pasarle algo desde una tronchadura a un pie, una fractura y hasta la muerte, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que el empresario tiene que asumir los costos, dado que el ARL, ¿cierto?, no está vigente y cualquier gasto que derive por ese accidente laboral en el punto de la obra, pues eso tiene que asumir la plata, asumir el gasto. Una sobada de un pie puede valer, no sé, 200 mil pesos, más los analgésicos, 300 mil pesos. Pero ese accidente puede implicar una fractura con platino, puede ser la pérdida de un miembro y puede ser la muerte incluso. Una situación de estas, en una demanda, eso puede costar millones, cientos de millones, miles de millones. Y ahí la viabilidad de la empresa. Hemos visto el caso de muchas empresas que por este tipo de situaciones pues han tenido simplemente que cerrar porque no tienen los recursos para asumir ese tipo de contingencias. Manuel, la mecánica de la conversación es que cuando las personas que están en la lista levantan la mano, pues interrumpimos el camino para que conversen contigo. Entonces, primero... Tenemos una manito arriba. Varias manos levantadas. Tenemos una de Hernán Avendaño Cruz, que es el director de investigaciones económicas de Fasecolda. Hernán, muy buenas tardes. Y luego de Hernán... Vladimir, la conversación contigo, Vladimir Alvarado, que es un colega nuestro, gestor de riesgos y que trabaja en temas de seguridad corporativa. Entonces, Hernán, muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Manuel Guillermo. Mucho gusto. Señor Hernán, mucho gusto. Bueno, yo creo que el tema definitivamente es muy interesante, es un tema apasionante. A mí me fascina ese tema. Lo he estudiado, lo he trabajado un poco. En Fasecolda sacamos un libro hace 3 años sobre la economía formal, la economía laboral formal, porque es que aquí se nos olvidó que existe la formalidad, entonces estudiamos más la informalidad y tenemos estadísticas sobre informalidad, pero no conocemos a los formales. Yo quisiera, sobre la parte que has expuesto, quisiera hacer una acotación. La diferencia entre empleado y ocupado surge porque el empleado, como bien lo has transmitido, pues da la impresión de una relación contractual formal mediante un contrato escrito. Pero ocurre que el tendero de la esquina tiene su negocio y él trabaja él solo, pero él desde el punto de vista de la economía, él está agregando valor. Y desde el punto de vista de la economía, lo que interesa es la medición y la agregación de valor. Por lo tanto, él está ocupado, pero él no está empleado. Entonces, por esa razón se adopta el concepto de ocupado. Pero ocupado no es una categoría que se inventa el DANE. Todas las estadísticas de Colombia que publica el DANE se ciñen por convenios internacionales. Porque justamente se trata de medir por estándares globales lo que está ocurriendo con las diferentes variables que son de interés económico. Cuando un país, y a eso también le da una seguridad a los ciudadanos, nos da una seguridad muy grande, y es que blinda al país contra la manipulación de la información. Porque siempre cuando como la entidad oficial de estadísticas es el gobierno, siempre se tiende a creer que es que el DANE manipula, por ejemplo, con la inflación. ¿Dónde hará el mercado el DANE? Siempre pregunta la gente. Pues démonos cuenta, por ejemplo, que hoy en día la gente duda de las estadísticas de inflación de Argentina, no las cree. No las cree desde la época de la señora presidenta anterior y los obligó a volver a hacer una metodología que es avalada internacionalmente
Y hoy en día todavía, a pesar de que ya la inflación que están midiendo es del 50% anual, nadie les cree. Todavía no les creen. O sea, perdieron credibilidad, y perder credibilidad es perder prestigio. Y eso no se gana fácilmente. Por ejemplo, ¿quién cree en las estadísticas de Venezuela? Nadie. Entonces, en este campo, el DANE es una entidad muy seria, muy rigurosa. Ha tenido reconocimientos internacionales por ese rigor. Y por lo tanto, entonces, yo creo que no hay que cuestionar la medición de la ocupación. Me parece que es muy acertada, porque es que además las variables económicas son muy complejas de medir. Por ejemplo, el tema de informalidad, que es el que nos convoca hoy, no está bien, no está medido. ¿Cómo se mide la informalidad? Pues para medir la informalidad hay que definirla. ¿Y qué es la informalidad? Tú estás usando una referencia, que es de nuevo la del contrato laboral. Pero ocurre que el contrato laboral es muy complicado de medir estadísticamente. Entonces, los convenios internacionales apuntan en varias direcciones. No hay una definición internacional en esos convenios que estoy señalando, sino que hay varias. Por ejemplo, hay dos que utiliza el DANE con frecuencia, y una es la de las empresas de menos de 5 empleados, las definen internacionalmente como informales. Punto. Así sea yo un economista que tengo mi oficina de consultoría y pago mis prestaciones sociales y todo eso, como yo soy solo, yo aparezco en las estadísticas como informal. No hay forma de que el DANE le haga yo decir, oiga, pero yo no soy informal, ¿no? Hay otras mediciones que son las de no pago de la seguridad social. Y ese no pago de la seguridad social no siempre lo entregan explícitamente, y la seguridad social incluye salud o incluye pago a pensiones. Normalmente lo calcula uno, se lo tiene que calcular uno a partir del pago de pensiones. Los no afiliados al sistema pensional los considera uno informales. Entonces, eso nos da dos cifras. La del DANE del tamaño de empresa nos da 48% de informalidad laboral. La de la no afiliación al sistema pensional nos da el 65%. ¿Cuál de las dos cifras es? ¿Sí? Ahí nos da unos espacios muy grandes para esto. Entonces, yo creo que pues quería como contribuir con ese elemento conceptual que me parece que es básico para mantener un poquito el rigor. Pero claro, lo que tú estás diciendo desde el punto de vista del empresario es desde el punto de vista de la vigencia de un contrato laboral y todas las implicaciones que eso tiene, que me parece que son totalmente válidas y con lo cual estoy de acuerdo. Muchas gracias, Manuel. Guillermo, gracias, Carlos. Gracias, Hernán. Muchas gracias. Manuel Guillermo, dale tu apreciación al tema y luego le damos la palabra a Vladimir. Sí, digamos que desde el punto de vista técnico claramente es así, ¿cierto? Solo quiero complementar que cuando el DANE nos da la población que está ocupada, solamente el 50% de ese porcentaje tiene salud, ¿cierto? Y cuando hablamos de tener salud es que lo puede tener en diferentes o bajo diferentes formas. Uno como afiliado, dos como beneficiario o en el sistema. ¿Sí? Entonces, muchas de las personas que están en este grupo poblacional, que es importante, estamos hablando de 10 millones y la mitad son 5 millones de pesos, solamente la mitad tiene salud y un muy bajo porcentaje, no recuerdo la cifra, yo tengo un dato acá, son los que están aportando a pensión. Entonces, hoy por hoy la seguridad social se paga en forma integral, entonces yo tengo que pagar salud y tengo que pagar pensión, ¿cierto? Entonces quiere decir que los que cotizan son solamente aquel porcentaje que reporta pago a pensión, los demás tienen la salud garantizada vía o son beneficiarios de un grupo familiar o tienen el SISBEN. Tener SISBEN en el sector productivo, cuando yo soy una persona que produzco, como el caso del ejemplo que nos menciona Hernán, si yo tengo una tienda o yo soy consultor, ¿cierto? Y estoy pagando SISBEN, voy a usar una palabra que no me gusta mucho, pero que refleja la realidad, estoy teteando al Estado, ¿cierto? Porque yo tendría la capacidad de cotizar y estar en el régimen contributivo, pero estoy en el régimen subsidiado solamente por ahorrarme unos pesos y estoy desangrando el sistema en general. Y esa es una de las consecuencias. Hay una cosa bien importante que lo discutíamos en nuestros preparatorios, y es que grandes y pequeños, las empresas grandes, las que tienen el nombre y el avisote, ¿cierto? Tienen dentro una pancreatitis aguda de informalidad también, ¿cierto? Claro. O sea,
Pero a veces son pancreatitis agudas, es eso que dice, contratan, ahora hablamos de ese tema, pero grandes y pequeños se enfrentan a la necesidad de tener, de recuperar sus operaciones. Tú hablaste de la pandemia ahorita. Y entonces recuperar las operaciones con un panorama en donde las ventas están reducidas, los costos laborales son insalvables, tú lo acabas de decir, ¿cierto? El flujo de caja está golpeado porque estamos hablando de que la inflación eso golpea el flujo de caja indiscutiblemente, y las cadenas de abastecimiento están colapsadas. Lo decíamos en los preparatorios, o sea, ahí hay un universo, un caldo de cultivo que hace que el empresario diga, si yo puedo hacer por aquí este esguince, entonces yo preferiría tal. Y entonces volvemos al escenario de el de la construcción, que tiene a unos metidos dentro del sistema de seguridad social y tiene, súmale, la migración, ¿no? La migración de otros países más el desplazamiento por la violencia hace mano de obra más barata y entonces menos calificada o calificada pero más barata e informal. Eso y es asequible y aprovechable. Y aprovechable, exactamente. Entonces, ahí tenemos una historia. Vladimir. Gracias, Carlos. Prende tu cámara, Vladimir. Ok. Bueno, muchas gracias por la oportunidad que me dan de compartir. Tema interesante, mucha tela de donde cortar, diferentes puntos de vista para enfocar, pero escuchando magistralmente como nos ha explicado nuestro panelista principal hoy, hablando de la informalidad y los riesgos que la informalidad tienen para los empresarios, yo quería preguntarte, y lo pregunto basado en la experiencia que he tenido cuando estamos implementando sistemas de SagriLab, SarLab o SIPLAB, algunas organizaciones. Pero donde más encuentro este tema que estamos hablando hoy específicamente es en el sector minero. El sector minero, la informalidad, yo creo que la informalidad es casi que del 100%, porque encuentra uno que hay, muchos participantes en la creación de la materia prima, de ir a entregar la materia prima, que son los vaquianos, los de la región, los que van con sus bateas, sacan sus 4 o 5 gramitos, y eso lo reúne una cooperativa que forman ellos de manera informal, y van y se la sirven a una empresa muy bien organizada, pero esa relación comercial que no está establecida en ningún documento, pero que aporta y beneficia en doble vía, beneficia al vaquiano, beneficia a la empresa, esa relación allí que no podemos tapar con un dedo porque existe, cómo manejarla para evitar que a futuro tenga implicaciones que afecten sustancialmente la organización que está legalmente constituida. Esa era mi pregunta. Yo me reuní en Cali casualmente el año pasado, como en el mes de noviembre, creo, con unos... son dos gremios del sector minero en el tema de explotación de oro en forma artesanal, los vaquianos, que sale con su batea y que explota oro a orilla de un río. Vemos que hay unas restricciones porque eso es minería artesanal, ¿cierto? Y en la ley minera le permite en forma artesanal explotar, no me acuerdo cuántos gramos mensuales, 35 gramos, 50 gramos, algo así, ¿cierto? Desde el punto de vista explotación, ellos satisfacen porque la ley les permite hacer ese tipo de explotación artesanal. Pero desde el punto de vista de seguridad social, pues ellos están incumplidos, ellos están en el aire, por decirlo así. El tema de las cooperativas se volvió el vehículo de comercialización y las cooperativas lo que permite es que los dueños de la cooperativa son los que se enriquecen. Y las personas que explotan el oro y que se parten la espalda a la orilla de un río, ¿cierto? Ellos reciben un valor, voy a decir así, marginal o muy pequeño, ¿cierto? Pero las cooperativas son las que toman ese oro,
pueden procesar, seguramente lo llevan a una refinería y venden ese oro a las grandes compañías. Entonces, digamos que las cooperativas no son el vehículo para satisfacer el tema de la seguridad social de las personas, porque se volvieron fue exclusivamente el vehículo para que unos pocos se enriquezcan del proceso de la explotación del oro y la comercialización. Entonces ellos le compran a todos los pequeños, que no son pocos, estamos hablando de miles de personas en el país, en la región del Valle, del Cauca y hacia arriba en el Chocó, son miles, no, miles de personas. Miles de personas. Entonces, yo hablé con un grupo de personas que eran por lo menos 500 personas, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el vehículo? Y nosotros, yo estoy en un sector que, como lo dije, en el sector logístico se maneja mucho la informalidad. Y hay otros sectores, por ejemplo, hemos trabajado con el sector calzado en Bucaramanga. En Bucaramanga hay una fábrica, hay un sector en la Florida donde cada dos casas hay una fábrica de calzado. Estuvimos en una feria de calzado el año pasado y con Asoinducals, que es uno de los dos gremios importantes del calzado en Bucaramanga, y encontramos que en esa feria donde ellos venden al por mayor, aclaro que es al por mayor, nosotros fuimos y miramos unos zapatos de mujer de diseño muy bien elaborados, etc. ¿Cuánto vale este par de calzado? 20 mil pesos. Y digo, ¿cómo 20 mil pesos? Es muy barato. Y lo que decía Carlos, hay unas condiciones de mercado que, por ejemplo, el contrabando del calzado que viene de China, hay diferentes circunstancias que el mismo mercado y la competencia jala los precios hacia abajo, ¿cierto? Porque si yo produzco y quiero vender a 35, pero en la feria vender a 20 mil, pues estoy muerto, estoy fuera del mercado, ¿cierto? Entonces, hay unas situaciones que determinan que en algunos sectores, como estaba hablando del sector construcción, ahora estoy citando el tema de calzado, pero que también está en el contexto del tema de la minería, pues hay unas condiciones que obligan a que los empresarios y las personas que están vinculadas, desarrollando actividad en estos sectores, están desprotegidas porque no tienen forma. Hemos encontrado un vehículo y digamos que nosotros lo estamos utilizando en nuestras empresas. Hay una ley en Colombia que es la ley 10 del 91. La ley 10 del 91 es una ley que fomenta el emprendimiento. Entonces, nosotros en nuestras empresas que tenemos conductores, tenemos auxiliares de carga, tenemos coordinadores operativos, ¿qué hicimos? La ley 10 establece que se pueden crear empresas asociativas de trabajo y no son las cooperativas de trabajo asociativo. De trabajo asociado, son distintos. Es otro concepto. Las cooperativas de trabajo asociado están desvirtuadas en su objeto inicial. Eso se volvió, de hecho, lo que yo estaba citando, aquel tema de que las personas pagan 80 mil pesos, estas cooperativas de trabajo asociado se prestan para eso y para tercerizar el empleo, lo cual la ley lo prohíbe. Entonces, la ley 10 permite que entre 3 personas y 20 personas se asocien y constituyan una empresa asociativa de trabajo. Y constituida esta empresa, las personas que se asocian son aportantes en la empresa asociativa de trabajo de su capacidad laboral. Y esta empresa asociativa de trabajo constituida y, entre comillas, perfeccionado el aporte de los asociados, que es su capacidad de trabajo, puede salir a vender los servicios que estas personas prestan. Entonces, por ejemplo, en la industria de calzado, en mis empresas de transporte, yo tengo 20 personas, ellas se asocian, ¿cierto? Y firman un contrato de prestación de servicio con aquella empresa que utiliza los servicios de las personas. Y esta empresa, la empresa de transporte, por ejemplo, utiliza el servicio de las personas y con un corte periódico, quincenal o mensual, podría ser semanal, incluso en este momento tengo un proceso con una empresa de construcción, que tiene una situación compleja para ellos, ¿sí? Y es que la empresa asociativa lo que hace es que le factura los servicios a la empresa, la empresa asociativa de trabajo recibe el ingreso, y con el ingreso, porque además la norma establece que es obligación que a través de la empresa asociativa de trabajo se garantice la seguridad social de las personas. Y entonces, cubierta la seguridad social, el resto de dinero es un excedente. La empresa vendió un servicio, recibe un ingreso, tiene unos gastos que será la contabilidad, etcétera, el pago de la seguridad social, y el dinero excedente es la remuneración por el aporte del trabajo que las personas hicieron.
Entonces, es un vehículo. Las personas, lo voy a decir de una manera coloquial, no tan coloquial, las personas se asocian y se convierten o se constituyen en un PPO o un outsourcing de la empresa que utiliza los servicios de estas personas. Entonces, yo tengo 3 empresas asociativas de trabajo que me prestan servicios en una de las empresas de transporte. Una es de auxiliares, una es de coordinadores y otra es de personal que está en tema administrativo. 3 empresas. Tengo una empresa en Cali, un socio nuestro, que está en el sector logístico. Él es proveedor de maneja bodegaje, transporte y distribución de una empresa muy importante, de cerveza en Colombia. Ya saben cuál es. Entonces, él tiene unos grupos de muchachos que les ayudan en el tema de estibado, cargue, etcétera. Auxiliares de cargue en bodega. Entonces, tenemos unas empresas asociativas de trabajo, ¿cierto? Donde estas personas se ganan 30 mil pesos diarios si es entre semana, 45 mil pesos si es un domingo. Entonces, la empresa asociativa de trabajo le factura a la empresa ese valor, se recibe el ingreso, se paga la seguridad social y se distribuye el excedente para cada una de las personas. El modelo, digamos que tiene unas connotaciones económicas, porque si yo me gano el mínimo, tengo que pagar 270 mil pesos de seguridad social, que es oneroso, ¿cierto? Entonces, digamos que el modelo se puede ajustar de tal manera que esta carga, la carga económica, se distribuya entre el empresario y la empresa asociativa de trabajo. Hay una empresa acá en Bogotá que Eso te iba a preguntar. ¿Cómo poner a conversar a los contratistas y al contratarte en un diálogo que sea equitativo y formal? Claro, ese es un tema de estructuración. Entonces, yo dije hace un rato que yo soy estructurador de negocios. Entonces, uno se sienta con el empresario y le presenta el modelo. Dice, mire, señor empresario, usted tiene esta opción. Porque es que tener personal informal dentro de la empresa tiene 2 tipos de riesgos importantísimos. Uno es el tema de los accidentes laborales relacionado con el ARL, que si no lo tienen las personas, ya lo comenté, implica un riesgo que puede ser económico de unos niveles muy altos. Y el segundo es el laboral, porque si yo tengo una persona informal dentro de mi empresa que cumple un horario, que está subordinado, recibe una remuneración periódica, pues eso es laboral, independientemente de la figura, los contratos, formal, no formal, escrito o verbal, pues eso es laboral y toda demanda, en el 99% de los casos, la ley protege al trabajador y el empresario pierde. ¿Sí? Entonces, el empresario siempre tiene dos fuentes importantes de riesgo ahí. Hay otros, el tema de la rotación de personal, el tema de que la persona si es informal no hay solidaridad, etcétera, hay robos, hay bajas de producción, etcétera, no hay compromiso, un montón de cosas. Entonces, uno se sienta con el empresario y dice, venga, análisis. ¿Cuántas personas tiene? ¿Cómo las está remunerando? ¿Cómo le paga usted? ¿Qué asume usted? ¿Qué asumen ellos? ¿Qué es la costumbre del mercado? Etcétera. Entonces, tengo una empresa que está en el tema de confecciones, en tema ignífugo, que son prendas, confecciones contra el fuego. Entonces, ellos tienen un grupo de personas, ya tenemos una empresa asociativa de trabajo constituida, y en el modelo, si las personas se ganan el mínimo y yo les voy a cobrar no les voy a cobrar, sino que ellos tienen que cubrir el costo de la seguridad social, pues distribuimos cargas. Entonces, por ejemplo, la pensión. Una señora dijo, no, pero es que si a mí me toca pagar pensión, eso es el 16%, y eso son 150 mil pesos, no me acuerdo. Un poco de plata. Entonces, en un acuerdo entre las dos partes, que son las personas que prestan servicios y la empresa, la señora dueña de la empresa dijo, yo asumo la mitad de eso, ¿cierto? Y asume también el ARL, porque digamos que tener el ARL en cabeza de la empresa le satisface y le cubre un riesgo importantísimo, ¿cierto? Pero la salud, por ejemplo, sí páguela usted. Entonces, se equilibran cargas. Aquí hay un beneficio adicional y es que la ley de emprendimiento determina que para las empresas nuevas y hasta por 2 años, la salud, en lugar de pagar el 12.5%, paga el 4%. Entonces, dejarle esa carga a al trabajador o a la señora, en este caso, que maneja una máquina de confección, pues va a subir solamente el 4%. Hay un beneficio importante, ¿sí? Entonces, es eso, equilibrar las cargas y hacer como una especie de modelo económico. Hay una empresa de construcción, que es la que está diciendo ahorita, tiene 13 personas, 13 obreros.
los trabajó, los contrató, los vinculó bajo la modalidad tradicional. Venga, si no quiere trabajar, aquí le pagamos cada 8 días y usted es independiente, usted no es independiente, no independiente de nuestra empresa. Pero cometieron un error. Para garantizar la seguridad social, ellos los afiliaron como dependientes en cabeza de la empresa. Entonces, a pesar de que tienen conversado con las personas un contrato que es de donde las personas son independientes, ellos los tienen formalizados desde el punto de vista del sistema de seguridad social. Cualquier persona de ellas que ponga una demanda tiene cómo demostrar que es dependiente. Total. El riesgo es altísimo, mucho más que asumieron y está, es demostrable que son dependientes, dado que tienen las personas afiliadas al sistema de seguridad social como dependientes. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Toca sentarse con la empresa, la constructora, ¿cierto? Y proponerle, constituya una EAT con esas personas, una empresa asociativa de trabajo con esos 13 trabajadores, ¿cierto? Donde ellos son socios. Usted asuma, hoy está asumiendo el 100% de la seguridad social. Entonces, haga esto. Digamos, hay una propuesta ahí que es interesante. La seguridad social, que en teoría debería estar 100% en cabeza de la empresa asociativa de trabajo, porque ellos son los socios de la empresa y ellos mismos se pagan su seguridad social. Pero la propuesta es, señor empresario, asuma la seguridad social en los porcentajes que el CIMIL, la ley laboral, le determina, ¿cierto? En los porcentajes que corresponden. Salud es el 4%, pague mitad y mitad. La ARL, asúmala usted. La pensión, pague usted el 8% y el 4% el trabajador, o en los términos, en los mismos porcentajes que determina la ley. Se firma un contrato, digamos que hay un rigor ahí que hay que surtir el proceso de la creación de la empresa asociativa de trabajo en la Cámara de Comercio, con unos estatutos, etcétera. Hay que, obviamente, tener el RUT, hay que tener resolución de facturación, hay que tener una contabilidad, etcétera, ¿cierto? Que eso es una consultoría que le maneje ese tema, porque los chinos obreros son obreros. Tienen capacidad. Entonces, ellos tienen que enfocarse a lo suyo, a producir, ¿cierto? Y tienen que por fuera tener una consultoría que sea muy barata, que les satisfaga el tema contable, porque hay que facturar periódicamente y esa factura tiene que ser electrónica, con todos los requisitos de ley. Y el señor constructor se eliminó el riesgo laboral, que es el primero, que es el latente que tiene hoy por hoy, porque el otro lo tiene cubierto. El tema de la ARL y seguridad social lo tiene cubierto. Entonces, elimina el tema laboral, asume un nivel de costo, porque ahí está alivianando la carga económica, en el sentido de que está compartiendo cargas con los señores trabajadores. Esos señores trabajadores, a pesar de que son obreros del sector construcción, sus ingresos están entre 2 y 3 millones de pesos, que no es para nada malo, pero que sí, con ese nivel de ingresos puede cubrir y satisfacer este tema. Ahora, puede pasar otro tema importante, y es que al constituir la empresa asociativa de trabajo y se acabó este proyecto, ellos pueden, como grupo ya formalizado, salir a vender sus servicios a otro proyecto, por ejemplo, inmobiliario. Y en algunos sectores, ellos, al tener su empresa asociativa de trabajo, eso es un típico emprendimiento, donde ellos, además, por convenio del SENA, el Fondo de Emprender les puede dar créditos para comprar unas máquinas, una mezcladora, unas máquinas para confección, unas máquinas de corte, por ejemplo, para el tema de la industria de calzado, etcétera. Y entonces ellos empiezan ya a formalizarse y a crecer en un desarrollo empresarial que es, como lo dije ahorita, es el típico emprendimiento. Y ellos pueden llegar incluso después a entrar a competir con con esas empresas que hoy por hoy les... aquellas a las que les están prestando servicios. Hay un vehículo, y nosotros lo encontramos en este modelo de las empresas asociativas de trabajo. Digamos que, hablando con Carlos, cuando hicimos la preparación, etcétera, dijimos, hay una problemática, pero también hay un tema, que es la ley 10 del 91, está regulada por la ley, el decreto 1100 del 92, esto es viejo, pero no está divulgado. Entonces, es simplemente entrar en contacto con las empresas y determinar qué población flotante tiene alrededor de su empresa. Algún día Carlos me contó el tema Fabricato. Aquellos muchachos que cuando llega un camión con materia prima,
que llaman los coteros, yo lo llamo auxiliar de carga, ¿cierto? Ayudan a descargar un camión, pero cuando está lista la materia, el producto terminado, tiene que salir en despacho, ellos ayudan a cargar tractomulas o camiones de diferentes tamaños, etcétera. Pero ese es un personal que presta servicio, entre comillas, esporádico. Digo entre comillas porque todos los días están entrando y saliendo camiones, entrando y sacando mercancía. Ese grupo poblacional genera un nivel de riesgo importantísimo para las empresas y nadie los ve. Cuando yo tengo un proveedor, normalmente cuando hablamos de almacenes de la 14, por ejemplo, y el impacto que tuvo el tema de la crisis, encontramos que hay un grupo poblacional que son los trabajadores directos, pero también hay una mano de obra indirecta y un grupo poblacional importantísimo que en este momento lo están midiendo, pero que en el pasado, todo el tiempo en el desarrollo del negocio de Almacenes La 14, estuvieron ahí desprotegidos y generándole riesgo a la entidad de demandas laborales. Hace unos años, Éxito, Almacenes Olímpica, etcétera, tienen que tomar medidas con los chicos que ayudan en el empaque de los productos, porque así ellos no estuvieran vinculados, porque no lo estaban, ¿cierto? Y que ellos iban todos los días en un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde o 10 de la mañana a 10 de la noche, ayudando a cargar y recibiendo propinas. Eso es una gente que está generando un riesgo de demanda laboral importantísimo, 100%. Entonces, el vehículo, a través de las empresas asociativas de trabajo, siendo un esquema formal, permite, y nuevamente utilizo el término de que a través de un BPO que yo mismo como empresario estoy constituyendo, resulta que el SENA tiene un curso relacionado con las empresas asociativas de trabajo. Yo tomé ese curso. Entonces, digamos que yo lo tomé siendo conocedor de la ley, de la norma y además de la procedibilidad o el procedimiento de implementación de este modelo, dado que yo lo vengo utilizando en mis empresas. Entonces, el instructor del SENA decía, pero venga, ¿cómo puedo yo manejar el tema? Porque una cosa es cuando un grupo de personas, porque por ejemplo teníamos unas señoras de Santander, de Quilichao, unas personas de Cúcuta, etcétera, con unas ideas de negocio interesantes, de montar un restaurante, de manejar confecciones, de manejar productos con desechos del sector agrícola, diferentes proyectos donde dicen yo tengo 3, 5 y 20 personas que nos podemos asociar y eso es un emprendimiento y lo podemos hacer a través de una empresa asociativa de trabajo. Pero cuando yo hablo de coger las personas que están dentro de una empresa, constituir una EAT, una empresa asociativa de trabajo, por ejemplo una fábrica de calzado, el instructor del SENA decía, pero ¿cómo? Es como si yo entrara a la empresa y les formara un sindicato, ¿sí? Entonces, el punto es que si yo entro por abajo y le digo a las personas, creen una empresa, y si, díganle a su jefe que ahora ustedes son un emprendimiento, pues no gusta mucho. Pero si yo cojo al empresario y le digo, venga, usted tiene un nivel de riesgo en estos temas, usted está perdiendo plata porque una sola demanda laboral ya le implicó a usted una pérdida importante. Eso pasó con la empresa logística de Cali que mencioné. El señor tiene 600 empleados, o sea, no es una empresa pequeña. Salió dentro, en la nota económica, dentro de las 500 empresas más grandes de Colombia, ¿cierto? Pero tiene un grupo poblacional de conductores, de auxiliares de carga, de bodegueros, etcétera, que no están formalizados y ya empezaron a amenazar con una demanda laboral y las va a perder todas. Entonces, el modelo de la empresa asociativa de trabajo le permitió a él llevar ese riesgo a cero en la medida en que cogimos todos esos chinos y los vinculamos en empresas, diferentes empresas, según su objeto, y hasta 20 personas creo que permite la ley, y a través de ella el señor empresario simplemente recibe una factura, que además esa factura tiene IVA y él lo puede descontar, hay un beneficio ahí también para el empresario, y él paga la compensación por una labor prestada a las personas a través de una empresa asociativa de trabajo, garantizando además que esas personas tienen una seguridad social formal y legal. Digo legal porque normalmente lo han hecho mal o no tienen. Hay este espacio, Manuel Guillermo, gracias a Dios, tiene todos los matices. ¿Cierto? Aquí se hace
se escucha, pero también se disiente. Y tengo alguien que me está diciendo por el chat de WhatsApp que él dice así. Yo creo que le está buscando un esguince a la ley para pagar menos seguridad social. Y lo que se deja de pagar lo asumimos todos. ¿Qué tienes que decir a eso? Que me parece importante esa claro. intervención de esta persona. Sí, es hay, análisis. Hay también en el texto, en el chat, Francisco Camacho dice, en el éxito conciliaron más de 1.200 empacadores. Entonces, bueno, cuéntanos el ahí tema, esas dos. El tema de macro, dos del éxito era un problema macro. Sí, y se volvió con una carga económica importantísima para el éxito, eso lo tuvieron que normalizar. Entonces, el tema de la elusión, de buscarle el esquince a la norma, es muy importante el análisis que se está haciendo, y es cierto, ¿cierto? Si yo cojo al personal que está vinculado laboralmente y lo traslado a este esquema, lo estoy desmejorando. Entonces, nosotros no podemos llegar a una empresa a coger el personal que está ya formalizado. Hola. ¿Lo perdimos? ¿Qué pasó aquí? ¿Se congeló la imagen? Ya. Me están entrando una llamada. Aló. Ya, ok. Entonces, si yo hago esto y lo implemento en una empresa donde tengo personal formalmente vinculado a la empresa para tratar de montar de este modelo, entonces eso implica que estoy demostrando las condiciones y dar lugar a una queja en el Ministerio de Trabajo. El modelo está diseñado, pensado para aquellas empresas que tienen personal no formalizado, que no tiene seguridad social, que no tiene prestaciones sociales, etcétera. Entonces, yo no lo estoy, no es un esguince a la ley, sino que estoy aprovechando la norma, porque estamos hablando de un tema que es legal, ¿cierto? Y estoy buscando mejorar las condiciones a un grupo poblacional que no tiene satisfecho ni cubierto el tema de la seguridad social, ni otras cosas. No tiene estabilidad, no tiene seguridad en muchos temas, continuidad en el trabajo, etcétera, pero el modelo sí implica que estamos mejorando sus condiciones. Entonces, claramente, hay una ley laboral, la ley 100, ¿cierto? Está el tema del Código Sustantivo del Trabajo en relación al tema laboral de por sí, y está el tema de la ley 100 en lo que atañe a la seguridad social. Pero estamos atacando a la población desprotegida, a la población, a ese grupo informal que está alrededor de las empresas generándole riesgos y que no puede, no tiene hoy por hoy acceso a estos temas. Entonces, digamos que no es buscarle el guince a la ley, sino es tener una ley que está vigente, que estamos yendo por el tema legal, satisfaciendo unos requerimientos que los grupos poblacionales tienen, pero que además los empresarios, por diferentes razones, como lo hemos mencionado, no tienen la posibilidad por condiciones de mercado, por costumbres de mercado, por las condiciones económicas, por todo lo que ha pasado y lo que viene pasando a través de los años. Entonces, es un vehículo viable para ir formalizando el empleo y para normalizar la situación de las personas. Manuel Guillermo, ¿cómo hacer para que estas empresas asociativas de trabajo, empresas asociativas de trabajo. ¿Cómo hacer para que esas empresas asociativas de trabajo no sean una alternativa para que los empresarios dejen de crear impuestos permanentes, estables y seguros y se inclinen, como en algún momento lo hicieron con las cooperativas de trabajo asociado, de hacer economías verticales que tanto fueron criticadas por los sindicatos de los Estados Unidos cuando estábamos negociando el Tratado de Libre Comercio y que finalmente dieron al traste con algunas empresas que tenían integraciones verticales
a través de cooperativas de trabajo asociado. Esa mala costumbre, porque yo no ataco a nadie aquí, ni nosotros en Zona Segura somos jueces ni parte de nada. Lo que queremos es simplemente traer y poner temas que pueden ser álgidos, sí. Creamos criterio para que la gente cree sus propios criterios. Pero yo te hago esta pregunta. ¿Cómo lograr que estas empresas asociativas de trabajo subsistan en el tiempo? O sea, permanezcan en el tiempo o se desarrollen para que en algún momento de la vida económica de esa figura se puedan volver más formales y puedan convertirse en una empresa. O sea, ¿ese es el futuro o es simplemente una, como decimos en gestión de riesgos, no hay nada peor que una solución temporal que siempre termina volviéndose definitiva? Las soluciones temporales siempre se vuelven definitivas y a veces son un pañito de agua tibia y a veces funcionan por un tiempo y después generan riesgos mayores. ¿Sí? Sí. Entonces, digamos que hay una situación, en la pregunta tiene ahí varios puntos. Uno, hay una ley que determina que toda empresa debe tener por lo menos un empleado. Y ese empleado hoy determina que tiene que manejarse por nómina electrónica, ¿cierto? Entonces, muchas empresas tienen, y lo he visto, tienen una base que, por ejemplo, la base administrativa, 5 o 8 personas, ¿cierto?, que están con contrato laboral formal. Eso lo he visto. Y cuando, y voy a citar unos casos concretos, en la industria del calzado en Bucaramanga. En la industria del calzado en Bucaramanga normalmente hay un gerente, hay un director de producción, hay un área que maneja el tema de personal, no voy a decir nómina porque parte sí y parte no, pero sí de gestión humana, una base en el tema administrativo, pero de ahí para abajo es informal, ¿cierto? Entonces, si compite o no compite, realmente la ley primero establece que hay obligatoriedad de tener por lo menos un empleado para las empresas que son comerciales, ¿sí? Porque hay otros tipos de empresas que no. Las empresas asociativas de trabajo, por definición, no pueden tener empleados, ni pueden ser un vehículo para tercerización del empleo. Entonces, las empresas asociativas de trabajo, como le dije hace un rato, son un emprendimiento. Pero ese emprendimiento implica es que estas personas le venden un servicio a aquella empresa que utiliza sus servicios a través de un contrato. Entonces, digamos que en muchos temas las empresas vienen contratando bajo la premisa de que zapatero tus zapatos. Entonces, yo me enfoco en mis servicios, en mi especialidad, para lo cual yo, o en el objeto social de mi empresa, el core de mi negocio. Yo me enfoco al core de mi negocio. Los demás servicios los contrato a través de un BPO. Entonces, el tema del outsourcing se volvió general, permitiendo además emprendimiento y crecimiento y desarrollo en muchos aspectos, en aspectos contables, de gestión humana, en algunas industrias, por ejemplo, lo que hablaba Carlos ahorita de la integración vertical, pues se rompió la cadena y algunos de los procesos se independizaron y un BPO es el que satisface esos suministros, ya sean servicios o sean bienes, ¿sí? Entonces, aquí no es que la empresa asociativa de trabajo compita con lo laboral, lo complementa. Y como dije yo, el énfasis está en que lo formal siga formal, porque eso sí es un aspecto muy importante. Pero es atacar el nicho de a qué grupo poblacional que está no formalizado, ¿sí?, y que puede sí generar un valor agregado para la economía del país en la medida en que primero su actividad se está gestando a través de una empresa. Esa empresa, además, esos grupos poblacionales van a generar aporte del sistema de seguridad social. Voy a citar 2 ejemplos que son iguales. Estuvimos en Centro Abastos en Bucaramanga. En Centro Abastos hay 6.000 personas que son auxiliares de carga, transportadores, etcétera, ¿sí? Que todos están de manera informal. Todos son informales. La alcaldía de Bucaramanga, la Secretaría de Hacienda, bomberos, etcétera,
el Quirío a Centro Abasto y dice, venga, usted tiene que formalizar toda esa gente, porque toda esa gente no paga seguridad social, esa gente no tiene salud. Estuve allá explicando el tema de las empresas asociativas de trabajo, conocí un señor de 70 años, informal, auxiliar de carga, toda su vida trabajando en Centro Abasto, tuvo un accidente, se partió 5 costillas, estuvo incapacitado en su casa, tirado sin producir y sin tener ingreso, dependiendo de su familia, porque no tenía seguridad social, ¿cierto? Entonces, a través de la empresa asociativa de trabajo, si yo las implemento en Centro Abastos, el segundo ejemplo, y también entramos en contacto con la mayorista en Medellín, con la junta directiva de la mayorista en Medellín, allá está, pasa exactamente lo mismo. Son grupos profesionales no pequeños, muy grandes de personas, ¿cierto? Es que no tengo la cifra exacta en Medellín, pero pueden ser otros 7.000 personas en la misma situación. El problema es grande. Si yo pongo a todas estas personas a cotizar en el sistema de seguridad social, en salud, en pensión, en ARL, pero además el modelo está permitiendo vincular a las personas a la caja de compensación. Hablé con el presidente de Cajasán en Santander. Entonces le conté, mire, está este modelo de las empresas asociativas de trabajo, estamos atacando y trabajando con Centro Abastos, con el sector del calzado, el gremio del calzado, allá estuvimos también en la Feria de la Moda en Medellín, en Bucaramanga, y tenemos la posibilidad, seguramente en un mediano o corto plazo, que son 6 meses, tener 50 empresas asociativas de 20 personas, y eso son 1.000 personas. Sin decirle nada más que eso y presentarle el modelo y basado en una ley, etcétera, el presidente de la caja de compensación dice, ¿qué quiere para esas personas? Le puedo hacer cursos, recreación, etcétera, porque es una forma en que ellos van a cumplir su función social y desde el punto de vista del modelo es trasladarle un montón de beneficios al grupo de personas. Acá en Bogotá nos sentamos con la caja de compensación que se llama Confacundi, que es pequeña pero que tiene unos excelentes servicios. Si Confacundi recibe 1.000 personas, pero además la CPS recibe 1.000 personas y además el Fondo de Pensiones recibe 1.000 personas, pero no son 1.000, sino que ya entre Bucaramanga y Medellín podemos llegar a tener 13.000 personas. Seguramente eso va a ser un proceso no de 6 meses, sino puede que sean 2 años. Pero ese es un tema que desde el punto de vista macroeconómico empieza a generar una estabilidad en el sistema, porque las EPS todas están quebradas. El tema del SISBEN es una renta onerosa para el Estado. En los fondos de pensiones, si yo tengo 13.000 personas formalizadas y seguramente muchas más en la medida que este modelo se replique y se pueda masificar, implica que ya no vamos a requerir una reforma pensional porque vamos a poner a muchas personas a cotizar a los fondos de pensiones. Entonces, digamos que el impacto no solamente para el empresario, no solamente en forma individual para las personas, sino que a nivel macroeconómico también genera un valor importantísimo. Aquí aparece en el chat un comentario de Francisco Camacho y dice, es difícil que los emprendedores de los ETS, los jueces laborales no los cataloguen como empleados. Y acota adicional, para el expositor la formalización, el empleo es solo pagar seguridad social integral. O sea, este es un espacio para debatir. Cuando hablamos de formalidad y de formalización, y estamos hablando de los riesgos que eso comporta, hay unas soluciones que parecen ser, son legales, indiscutiblemente tú lo acabas de mencionar, y dentro de ese nivel de legalidad, pues uno entendería que al amparo de la ley, pues tienen un marco que permita que eso se dé y se vuelva exponencial, como lo acabas de mencionar. Pero desde el punto de vista del compliance, que es una cosa que nos atañe mucho a quienes trabajamos el tema de gestión de riesgos, y lo mencionaba Vladimir ahora en el tema de SagriLab, cuando yo tengo que la responsabilidad, porque estoy regulado por las supersociedades o por alguna superintendencia y dice, usted tiene que conocer a su contraparte
Y esa contraparte es una empresa asociativa de trabajo. Eso, ¿cómo se manejaría eso? Porque podría uno terminar teniendo como dos tipos de, y aclárame eso por favor, como dos tipos de empleados, unos empleados de primera y unos empleados de segunda. Claro. ¿O cómo sería el tema? Le voy a dar un ejemplo de cómo funciona. Casa Limpia. Si usted va a un banco, si usted va a una empresa de seguros, a una empresa de oficinas, etc. Usted ve unas señoras con un letrero en la bata que dice Casa Limpia, ¿cierto? Y es el típico outsourcing. Entonces, hay una empresa que firma un contrato con un banco. Y ese contrato dice que le va a prestar un servicio de aseo y cafetería. De hecho, el gobierno también contrata este tipo de servicio a licitaciones permanentemente sobre el tema, que es contratar aseo y cafetería. Ahora, digamos que aseo y cafetería es un servicio administrativo, conexo, no relacionado con el objeto social, ¿cierto? Que mencioné también el tema del tema contable y otros temas. Pero estas personas, digamos que hay unos empleados directos, pero también dentro de la empresa hay otro grupo de personas, sí, que sean empleados ni de segunda ni de tercera categoría, ¿cierto? Pero que están prestando unos servicios en cabeza de una empresa formalmente constituida. Entonces, hay formalidad porque esta empresa tiene registro mercantil, esta empresa, además, la ley le exonera impuestos, pero tiene su registro único tributario, etc. Entonces, hay formalidad en que la empresa que utiliza los servicios de la empresa asociativa de trabajo o de la EAT, pues hay una relación contractual. Entonces, hay un contrato, es un proveedor de servicios, un BPO. Y, uno, ese el tema de la relación entre las empresas, pero segundo, las personas. ¿Por qué hay formalidad en las personas? Porque ellos se volvieron empresarios. No solamente por tener acceso a la seguridad social, porque ellos podrían pagar la seguridad social como independientes. Pero a través de la empresa asociativa y eso están desarrollando negocio y tienen la posibilidad de tener estabilidad en el desarrollo de su actividad. Este tipo de actividad puede funcionar, por ejemplo, para un grupo de contadores, un grupo de enfermeras. En el tema salud es importantísimo lo que pasa hoy, porque los médicos y las enfermeras en el sector de salud todos están por contratos de prestación de servicios y llevan 1, 3, 5, 8, 12 años en esa modalidad y ellos son informales, ellos ganan regular, además, ganan regular, pero ellos tienen que, cada vez que pasan su cuenta de cobro, pagar la seguridad social. Tienen seguridad social y son informales, porque todos son por prestación de servicios. En el sector gobierno, que estamos lo que se denominan las nóminas paralelas, ¿cierto? Unos son los empleados formales, pero los contratistas son un grupo importantísimo que en la mayoría de los casos, o en muchos casos, supera en número a los empleados directos que tiene el sector gobierno, en los ministerios, en las alcaldías, en las gobernaciones, en todo tipo de ente territorial, ¿cierto? En muchos casos vemos que las nóminas, los contratistas superan el número a los que están vinculados a través o directamente a través de contrato formal con la entidad. Estos son grupos también que son susceptibles de manejar a través de este modelo. Aquí el tema es la contratación, porque obviamente la contratación de una persona es contratación directa, pero si contrato 20 personas y es un contrato de prestación de servicios, pues dependiendo de las condiciones de la entidad, etcétera, puede ser directo o tiene que ser contratación concurso por mérito o solicitación. Sí, es que estamos hablando del sector gobierno, pero las EPS que sí pueden contratar en forma directa este tema, pues pueden normalizar y quitarse el riesgo de las demandas laborales que pueden enfermeros y diferentes profesionales del sector salud presentar ante las entidades estas EPS. Es una forma, como lo dije, estamos hablando de entidades de prestigio grandes y que tradicionalmente vienen trabajando en esta modalidad. Trabajadores directos y trabajadores por prestación de servicios en el sector gobierno, en el sector salud y
otros sectores lo manejan, pero estos dos son sensibles. Aquí dice Oscar Granados, un ejemplo son los puertos como el puerto de Buenaventura, en donde todos los mal llamados coteros que trabajan en el descargue de contenedores, miles y miles de personas, pone entre paréntesis, adicionalmente no quieren que se les descuente seguridad social, quieren recibir el poco dinero que les pagan sin ningún descuento. Y los capos de del descargue, que está entre comillas, capos del descargue, contratistas eternos, dice entre paréntesis, se aprovechan y explotan esta situación. Y levanta la mano Hernán, ¿este es Hernán Avendaño? Nuevamente sí, es Hernán Avendaño. Estamos que terminamos, Hernán. Sí, es que siempre quedan muchas inquietudes, la verdad, es un tema muy interesante. La primera pregunta pues, es por qué esto no se ha divulgado antes. Pero quisiera, para ponerle unas cifras a los temas que se han comentado hace un ratico, decir que en el régimen de salud hay 20 millones de personas beneficiarias, de las cuales más o menos 10.2 millones están en el régimen contributivo, el resto están en el régimen especial. Y eso ha dado pie a que ese trade-off que se genera allí haya llevado a plantear a algunas personas la necesidad de que el Estado asuma toda la salud por la vía presupuestal y deje de hacerse contribución, porque eso genera unas asimetrías que se convierten en un incentivo a la informalidad. Pero por otro lado, me preocupa un poco el tema macroeconómico, y en el tema macroeconómico hay varias cosas que comentar. Primero, lo de los contratistas del sector gobierno, en efecto ocurre eso. Por ejemplo, Bogotá es un caso patético en el cual hay el doble de trabajadores por contratos que los empleados de planta. Y eso tiene una lógica, que es la de las congelaciones de plantas que vienen implementándose por varios programas de restricción del gasto público. Y en una época no se exigía nada, entonces eso era el gobierno mismo impulsando la informalidad. Pero a partir de un año, ya no me acuerdo en este momento qué año, obliga a que los contratistas tienen que presentar su afiliación, su pago de seguridad social. Y hoy en día, yo diría que el 99% de los contratistas del Estado son formales. Entonces, en ese caso, se obviaría la necesidad del tipo de vehículo que está planteando Manuel Guillermo. Pero la duda que me queda es porque recientemente en la presentación que hizo la misión de empleo, sí, de empleo, da unas cifras que, pues, como que le deja uno por dónde habría que mirar la cosa. Según las cifras, hay en Colombia 7.2 millones de empleos, de empresas, perdón, de las cuales 1.3 millones son empresas formales y 5.8 informales. Y de esas 5.8, todas son de tamaño 1 a 3 trabajadores. Es decir, esos son los casos típicos que estábamos comentando, que son microempresas, son las empresas del rebusque, etc. Cuando uno mira por tamaño de empresas, ocurre que empresas de más de 51 trabajadores contratan 5.5 millones de trabajadores, es decir, el 26%, y de 6 a 50 trabajadores el 3.1, es decir, 3.1 millones, es decir, 8.8 millones de trabajadores formales están en empresas de más de 6 trabajadores. Entonces, el margen que queda realmente para este mecanismo es relativamente pequeño, pensando en que la gran mayoría de esos empresarios, de esos empleados, están en empresas de 1 a 3, que son todas estas empresas del rebusque. Entonces, yo creo que es muy importante y habría que implementarlo en la medida que es una herramienta legal y está ahí, pero eso soluciona una parte relativamente pequeña del problema de informalidad que hay en Colombia. Muy bien desde el punto de vista empresarial, muy bien desde el punto de vista de llamar la atención sobre los riesgos para los empresarios, pero como tal el problema de informalidad macroeconómico no le veo yo una solución por este lado. Ese tiene que ir por otros lados, y en ese sentido va un poco propuestas como la de FEDESarrollos, que el tema de un nuevo contrato social, o propuestas como la misma que tiene la misión de empleo recientemente, en la cual parte del paquete es que el gobierno asuma este tema de la seguridad social, de la salud, perdón, porque la salud es una obligación del Estado con todos los colombianos. Y también plantea una cosa muy interesante, que es una renta básica, una pensión básica para la población mayor de 65 años, y eliminar la relación entre aportes de pensión y la vinculación laboral, porque en parte
en parte lo que plantea la misión de empleo es que curiosamente la regulación de seguridad social es lo que se ha convertido en un incentivo a la informalidad. Como siempre, muchas gracias. Muy valioso el aporte. Esa sabiduría tuya es conocimiento de estudio. Bien. Tres comentarios. Uno, la ley está en total desconocimiento por falta de divulgación, por falta de aplicación, pero digamos que nosotros encontramos que sí es posible aplicarlo. Encontramos vacíos porque ni siquiera el Ministerio de Trabajo, que está obligado a vigilar el tema de las empresas asociativas de trabajo, no tiene conocimiento y debería hacerlo a través de los inspectores de trabajo. En el SENA encontramos desconocimiento cuando ellos están obligados a dar apoyo. Ellos tienen que capacitar, fomentar, etcétera, y el SENA muy poco ha tenido conocimiento. Ahora lo está teniendo por un trabajo y una gestión que está haciendo la Corporación Nacional de Empresas Asociativas de Trabajo. Empieza a haber divulgación. Entonces, ese primer comentario. El segundo, relaciona a los contratistas del Estado. Es verdad que hay formalismo en la medida en que primero ellos tienen unos contratos de prestación de servicios, segundo pagan seguridad social. Pero esos contratos de prestación de servicios con personas que ya 1, 2, 3, 5 años, esos son contratos realidad y que daría lugar a que todo el mundo empezara a demandar masivamente al Estado. Hay un riesgo ahí para el Estado. Y el esquema de la empresa asociativa de trabajo le minimizaría ese riesgo. El tema que yo veo ahí es cómo se haría la vinculación o la relación contractual entre la empresa asociativa de trabajo con la entidad estatal. En el sector salud, pues está surtido porque hay libertad para hacer la contratación directa. En el tema que tiene que ver con el tema macroeconómico, digamos que no hay incidencia en un aspecto, pero en otro aspecto sí, porque aquellas personas que, por ejemplo, los señores de los puertos en Buenaventura, si estas personas empiezan a cotizar, empiezan a darle estabilidad a los entes o a las entidades del sistema de seguridad social, EPS, fondos de pensiones, etcétera, porque van a tener un ingreso adicional complementario importante que le da estabilidad al modelo. Ok. Bueno, miren, son las 6:29 y ya estamos. La promesa aquí es empezar a las 5 en punto y terminar a las 6:30. Me hace un comentario Jorge Loza desde Perú, que este tema era muy colombiano, que no tenía mucha aplicación para el resto de los países, pero en realidad ustedes, la mayoría lo saben, tratamos de que nuestros temas tengan un abordaje como una buena práctica y no necesariamente analizar temas puntuales de diferentes países, sino cosas que uno van viendo, experiencias que se van dando y situaciones que simplemente abonan al conocimiento y al criterio. Y formar criterio y conocimiento es parte de este escenario de conversatorios para la sostenibilidad empresarial. Manuel Guillermo, muchísimas gracias por tus aportes. Queda en el aire como la sensación de, hay, como decía el profesor Mocus, lo que siempre pasa con nuestras leyes, que es comuníquese y cúmplase, pero no comuníquese, entiéndase y cúmplase. Entonces, el entiéndase, nos enreda la ley y finalmente se queda en mucha letra muerta. Yo entiendo que ustedes están haciendo un trabajo de darle vida a un camino, y ese camino es interesante, y por eso lo trajimos como una experiencia. A todos los que permanecieron en la conexión durante toda esta hora y media, muchísimas gracias. La conclusión es que no hay conclusión. La conclusión es que ahí hay un camino, y es un camino que es perfectamente válido y es mucho por hacer. Lo que sí está claro es que tenemos un problema serio de informalidad. Hernán me exponía ahora unas cifras, pero yo tengo unas que son más duras todavía, y es que entre los 1.022 municipios de Colombia, hay 1.000 de los 1.000 municipios, de los 1.122 municipios de Colombia, tienen
un estudio básico de que el 75% de las empresas o las ocupaciones son informales. Y entonces se nos ocurrió que este era un escenario importante para visibilizar esa problemática y traer alguna luz. Y Manuel Guillermo muy acuciosamente nos logró dar una idea general sobre el tema. A Hernán, a Carlos Mauricio Moreno, que se retiró, pero que nos dejó sus inquietudes, a Francisco Camacho, a Vladimir, a todos, muchísimas gracias por conectarse. Dentro de 8 días tenemos un invitado muy especial, es Luis Guillermo Gil. Luis Guillermo Gil es un miembro del equipo de Fase Colda. Vamos a hablar sobre la siniestralidad, vamos a hablar sobre gestión de riesgos en carga y transporte con una visión desde Fase Colda. Y va a ser bien interesante esa conversación con Luis Guillermo. Quedan cordialmente invitados para dentro de 8 días. Les mandamos la conexión para que entren directamente. Y les recordamos que ya está en nuestra página web la grabación de los primeros 2 conversatorios. Esta la montamos a partir de la próxima semana para que la puedan masticar, releer, mirar, compartir con sus equipos de trabajo. Y que el 15 de marzo arrancamos nuestra certificación en coaching en gestión de riesgos y oportunidades. Les vamos a hacer llegar a partir de mañana, la información sobre esa certificación internacional que tenemos con APLUS, Colombia y España y Zona Segura en coaching en gestión de riesgos y oportunidades. Muchísimas gracias por su presencia y que tengan una muy feliz tarde. Manuel Guillermo, despídete. Muchas gracias. Y muchas gracias, Carlos, por la oportunidad de compartir esta, porque ha sido experiencia que hemos tenido importante y que hemos también divulgado. Gracias a la audiencia, igual, total disposición, si en algún momento me quieren contactar nuevamente, continuar analizando el tema, con mucho gusto. Gracias, Carlos. Muchas gracias a todos, una feliz noche y Magali, que se nos mejore, por favor. Un abrazo muy especial y bueno, que tengan una muy feliz noche. Gracias.